¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Estamos comenzando acá nuestro vigésimo segundo programa de Ataque Directo. Hoy con menos gente, ¿eh? Se nos bajó uno, ya irán viendo quién. ¿Quién más que él? Pues el que siempre tiene ahí una cosilla, algo le sucede. Pero bueno, somos los que somos, dirán por ahí, y estamos dispuestos para comenzar el programa del día de hoy. Perdón por el atraso, tuve que venir corriendo desde otro trabajo, así que ya estamos, pero listos e instalados para comenzar esta 22ª edición de lo que es el programa Ataque Directo, Tercera División. Para eso, el día de hoy me acompaña mi querido y fiel acompañante Alexis González desde su casa. ¿Cómo está Alexis con todos los datitos para el día de hoy? Bien, bien, Mauricio, contento de estar una semana más haciendo Ataque Directo, el programa exclusivo de la Tercera División, donde nuestros seguidores se informan de manera oficial y veraz. Nada de humo aquí, todo es ratificado. Así que contento de tener un gran invitado. Ahí tú lo anunciarás en instante. Así que nada, invitar a la gente que participe, que comente y que envíe su opinión de cómo están viviendo este proceso también de incertidumbre. No tenemos fecha, no tenemos nada hasta el momento, Mauricio. Así es, la semana pasada ya anunciamos, queríamos dar la primicia, tener la noticia importante, lo concreto, pero todavía no se da, todavía no tenemos respuesta oficial, así que tendremos que seguir ahí amasando todo lo que va pasando con la información. Como dices tú, tratamos de dar la información y siempre ha sido así, lo oficial, lo concreto, y cuando hay rumores lo comentamos. Así que también vamos invitando a la gente para que nos vaya siguiendo en nuestras redes sociales de Ataque Directo, arroba Ataque Directo FM en Instagram, en Facebook y en Twitter, y también las redes sociales de nuestra casa, que es Tu Zona X, en Facebook, en Twitter, en Instagram, como Tu Zona X, donde no solo pueden ver Ataque Directo, sino también otro tipo de programas que van cada vez creciendo a medida que va avanzando el tiempo. Y bueno, vamos también volviendo a una pequeña normalidad, como se le podría llamar. También tenemos sorpresas de nuestro programa, de nuestra nueva casa, que vamos a ir contando más adelante. Ya también lo anunciabas tú y lo vimos en nuestras redes sociales. El día de hoy tenemos un invitado, por ahí podríamos decirle un novato en la categoría, porque es así como lo representa él, su equipo, su institución en la que estaba inmerso el día de hoy. Y es el profesor Francisco Herrera. ¿Cómo está, profe? ¿Cómo está desde su casa? ¿Cómo ha estado todo este tiempo de COVID, de cuarentena? ¿Cómo ha sido todo esto para que nos vaya comentando? Bueno, hola, buenas noches Alexis, buenas noches Mauricio. Primero agradecer la invitación al programa. Qué bueno también que exista espacio, como tú bien lo dices, para los novatos, para quienes estamos debutando en la categoría. Encerrado desde marzo, vivo acá en Santiago Centro, así que me ha tocado lo más duro de las cuarentenas, por así decirlo. Pero eso no ha quitado las ganas de seguir trabajando en el fútbol, en nuestro proyecto, las ansias, las ganas que tenemos de debutar, de ser partícipes de tercera, nos han mantenido también bien conectados con el plantel, con el cuerpo técnico, trabajando en forma constante por poder entregar una buena base desde la cual poder empezar a trabajar una vez que ya se dé, vamos a los entrenamientos nuevamente. Y también, bueno, este proceso de ingresar a la tercera división también se vio un poco truncado por todo esto de la pandemia, entonces también hemos tenido que ir ajustando temas más organizacionales, por así decirlo, el tema de las fichas, de los jugadores, de fichas del cuerpo técnico, ahora con estos requerimientos también que han sido nuevos por parte de ANFA, como contar con un cuerpo médico. De todas formas, lo hemos podido ir haciendo bien, entonces eso igual nos deja de cierta manera contentos y expectantes de que hemos podido cumplir, a pesar de ser un equipo nuevo, cuando llegó la invitación a bajarse o a mantenerse en competencia. Lo analizamos bien, vimos que como club estábamos bien parados para poder tomar la responsabilidad de competir en estas condiciones, así que eso igual nos tiene bien, bien motivados, bien felices, también bien satisfechos de nuestro trabajo, porque finalmente esta postulación a tercera no fue a tontas y a locas, sino que es un proceso que se vino configurando hace 2 años atrás. Y si bien hoy, este año, esperamos se pueda concretar, si no es así, seguimos trabajando con la misma energía y con las mismas ganas y con la misma convicción de que somos una institución finalmente que puede tener su inicio en la tercera división,
pero no tiene su inicio como una organización fundamental dentro de lo que es el desarrollo deportivo y social de nuestra comuna como es Quinta Normal. Sí, aquí hay dos cosas importantes las que quería puntualizar. Una es, la mención que hace usted y también siempre hemos tratado de inculcar eso, de darle y abrirle espacio a, por así decirlo, a los novatos, a los equipos nuevos, a gente que no tiene tanta vitrina para saber las realidades, las historias. Este tiempo hemos estado un poquito alejados de los jugadores porque obviamente queremos saber cómo está la institución, los DTs, también se le da ese espacio. Y lo otro, bueno, es por así decirlo en una expresión, el debut no soñado, por así decirlo, de su institución y de los equipos nuevos. O sea, yo creo que nadie se imaginaba esto cuando comentaba usted, cuando estaban postulando, tomar esa decisión, ir creciendo como un proyecto que vamos a ir comentando más adelante, que incluso cambió el nombre por algunos temitas. Así que hay varias cosas que comentar. Antes de eso, bueno, mandarle saludos, aquí tengo dos comentarios, mandarle saludos a Donato y a Diego, que son compañeros de trabajo que están ahí mirando el programa. Adolfo Arias, Juan Pablo Paredes pone aguante Panchito, que le mandan saludos al profe también, y Simón Bolívar pone saludos Quinta Normal Unido FC. Así que la gente que ya se va conectando, le invitamos a también seguir comentando, compartiendo en la transmisión del día de hoy. Pasando, bueno, ya yendo paso por paso, siempre la gente sabe que, y como a veces nos comentan, no nos interesa, pero nosotros sí, eso, hablar un poquito de la actualidad del fútbol nacional. Y creo que uno de los casos que más remeció las noticias fue lo que pasó con Colo-Colo, y no en lo futbolístico, sino en el aspecto COVID y cómo utilizaron esto quizás para no jugar. Aún no sabemos, porque hay muchas versiones, todavía no hay algo concreto, no hay algo oficial, hay una versión del Ministerio de Salud, otra de incluso la Clínica Mets que ve los exámenes, otra del presidente, hay tantas versiones que no hay incluso una información oficial. Justo hoy día Poeta se nos cayó ahí porque él es el que tiene los topos y todo esto, pero preguntarte a ti, Alexia, en concreto, ¿cómo ves esta situación y qué crees que si algún equipo de tercera en algún momento lo hubiera utilizado a su favor, ¿cómo crees que se hubiera visto esto acá en la tercera? Mira, yendo al caso puntual de Colo-Colo, todo podría haber sido mucho más llevadero y le hubiese salido bien la estrategia el que hubiese ganado el día martes. Ahí ya que le quiten los puntos, que le pase una multa, da lo mismo, porque eso era lo que ellos habían planificado. ¿Para qué estamos con cosas? Pero lamentablemente le salió el tiro por la culata. Ahora, llevándolo a la realidad de tercera división, y teniendo conocimiento de lo que ha costado, entre comillas, el retorno de nuestra división, creo que sería lapidario y contundente la infracción cursada de este equipo, así que no, yo creo que le va a caer, sería más dura las penas de tercera división que lo que va a hacer ANFP para Colo-Colo. Sí, aquí hay que ver porque, bueno, habían varios artículos, por ahí incluso Gonzalo, nuestro productor y creador del programa, subía una noticia que había salido en algún diario donde decía que si el equipo tenía algún caso de algún contagiado por situación X, tendrían que haber jugado los juveniles. ¿Qué fue lo que pasó acá? ¿Cómo se manejó esta situación? Supuestamente Colo-Colo, yo hoy día vi que salía en una noticia que ellos no entendían por qué la NFP suspendió el partido, como que ellos estaban sorprendidos. Entonces aquí hay un tema bastante grande. Y obviamente, como en algún momento lo dijo don Gerardo, va a haber que leer muy bien las bases en caso de que se juegue este torneo, porque obviamente ya están las bases prescritas de nuestro campeonato, pero hay que ver si hay alguna modificación en base a estos casos. O sea, ¿qué pasa si alguien dice esto y no se juega? Para que no haya malos entendidos, no haya problemas y se pueda manejar la situación de la mejor forma, y obviamente los equipos no saquen ventaja sobre esta situación. O sea, sabemos que va a ser complicado, que hay equipos que quizás se le van a ir muchos jugadores, muchas situaciones. Así que es lamentable, y aquí ahora preguntarle, profe, ¿cómo ve esta situación de lo que pasó con Colo-Colo respecto fuera de la cancha, lamentablemente? Más que nada, el análisis, más que corresponder necesariamente a Colo-Colo, yo creo que se tiene que ver como un nivel global de lo que pasa en la NFP, porque de cierta manera, cuando nosotros como clubes de tercera división estuvimos en diálogo para poder ver la posibilidad de retomar o no la actividad deportiva en competencia, uno de los argumentos de ANFA para retrasar un poco el inicio era poder ir viendo lo que iba pasando con el fútbol profesional,
qué cosas iban pasando en ANFP, cómo reaccionaban los clubes, qué contagios habían, cómo se cumplían o no los protocolos. Entonces, finalmente, lo que sucede con Colo-Colo viene a generar una alerta a la orgánica completa del fútbol. Lamentablemente, aquí la Federación de Fútbol de Chile, no hablando de ANFP ni ANFA, sino que de la Federación, está un poco ausente, yo siento, en torno a cómo dirigir el establecimiento y el cumplimiento de estos protocolos. Entonces, si tú ves que un equipo profesional genera tanta incertidumbre, donde supuestamente los controles deberían estar mucho mejor establecidos y mucho mejor cumplidos, genera también mucha incertidumbre hacia abajo. Entonces, diría que nosotros estamos en un proceso de evaluación, ni siquiera de la asociación, sino que de los organismos gubernamentales a los cuales les compete dar la orden o no. Esto, de cierta manera, viene a truncar un poco los avances que se estaban estableciendo en base a lo que la misma asociación podía generar. Ya tenemos la comunicación de que se habían aceptado los protocolos, pero si ahora tú ves que un equipo profesional incumple no sé qué cantidad de normas incumplió Colo-Colo, obviamente te van a decir un club de tercera que no tiene las mismas garantías profesionales, por así decirlo, para cumplir con los protocolos. ¿Qué seguridad nos da de que el campeonato de tercera división, tanto A y B, se pueda desarrollar sin que se produzcan estos acontecimientos? Entonces, por ahí también hay que tener un poco de cuidado en cómo se utiliza el lenguaje y en cómo se catalogan ciertas artimañas o ciertas prácticas que los clubes realizan, porque es común ver y leer en Twitter o en los comentarios de las noticias que cataloguen a Colo-Colo como un club de barrio o como un club de tercera. Y yo creo que eso está mal, porque al menos yo, como director técnico de un club de tercera, jamás voy a exponer a mis jugadores, ni a mi cuerpo técnico, ni a sus familias, ni a todo lo que esto implica, a un contagio simplemente por el hecho de haber planificado mal deportivamente la tarea que a mí me compete. Si no tengo confianza, si no tengo fe en el trabajo que yo puedo realizar, si no tengo confianza en que puedo presentar un equipo el sábado y después ir a jugar una Copa Internacional con el mismo plantel, pero con otros jugadores el día martes, no puedo estar exponiendo ni jugando con temas que no son netamente deportivos. Aquí se puso en juego todo un sistema de salud que no ha respondido bien en lo contingente, menos lo va a hacer en lo atingente. Entonces, hay cosas que yo creo que deben ser duramente sancionadas para Colo-Colo por todo lo que afecta el entramado deportivo que se está intentando generar hoy en día en Chile. O sea, esta cuestión no tiene que ver simplemente con ANFP o Colo-Colo en particular. Tiene que ver con toda una planificación y una proyección que se quiere hacer para poder retomar la actividad deportiva del país. Entonces, lo que pasó con Colo-Colo es algo que excede lo futbolístico, excede lo que es el campeonato de primera división y toca muchos parámetros que tienen que ver con protocolos que se han ido generando para poder salvaguardar la salud de todos quienes están implicados en el desarrollo del deporte hoy en día. Entonces, ahí hay algo que es muy irresponsable de una institución profesional, que es seria, además que convengamos que hoy día las orgánicas de los clubes se aleja bastante de lo que es un club netamente deportivo y son más bien empresas. Entonces, que una empresa incurra en tantas faltas es algo muy grave y que no solo debe ser analizado desde un punto de vista de salud, sino también, y por qué no, desde el Ministerio del Trabajo, por ejemplo. Así es, y es increíble como, a ver, uno podría decir una noticia o algo tan, entre comillas, pequeño en su momento, porque al final se dijo que no había ningún contagio después de algo tan grande, fue algo tan mínimo, desnuda una situación tan real como la que usted dice, profe, que hay muchas cosas, mucho trasfondo. De hecho, también me quería detener, bueno, antes de eso, mandarle saludos a la gente que sigue comentando, Camilo Olmedo, jugador de Gasparín, que manda saludos acá a Jorge Campos Donoso, saludos a Quinta Normal Unido, a Gonzalo que está viendo, al profe Claudio Quintileni que está viendo este programa del día de hoy. Se me había olvidado que hace 2 semanas, y usted me lo hizo recordar en un comentario, perdón, porque tengo que buscar la foto por acá. Hubo un comentario, entre comillas, a ver, de carácter indirecto para la tercera división, pero fue directamente ofensivo, el cual decía que Colo-Colo jugaba muy mal, que parecía un equipo de tercera división. Fue a Y lo. Barzúa, el periodista.
Exacto, donde la gente de Ovalle misma, que en algún momento tuvo un enfrentamiento siendo de tercera, le ganó a Colo-Colo y le hizo recordar esa situación. Y aquí eso también nos da una pauta de cómo nos ven la gente de arriba a los de tercera, o sea, qué mala percepción tienen de. Porque aquí no nos engloba a todos, porque dice un jugador de tercera, o sea, está englobando a los que trabajamos en esto como medio de comunicación, a los entrenadores, a los jugadores, porque está denigrando, o sea, él piensa que acá se hace no se hacen trabajo ni siquiera, que los muchachos no entrenan, que no juegan, que no tienen pasión. O sea, y mucha gente le respondió. Entonces, habla aquí de muchas cosas que están mal hechas, están mal vistas, se están trabajando mal y que hay mucho por mejorar. Así que es un tema bastante grande, pero también quería volver a comentar esa situación que el programa pasado se me olvidó y había sido semanas anteriores cuando Colo-Colo fue derrotado, incluso cuando guardó jugadores para estos partidos de Copa Libertadores y le fue mal. Y qué lamentable también Católica perdió y desnuda lo mal que está el fútbol chileno. Y aquí habla de lo que hablaba usted, profesor. La reforma que se tiene que hacer a nivel de ANFP, de clubes, de nosotros mismos como tercera y cómo tenemos que ir nivelando hacia arriba en este ejemplo que tenemos a mirar. Otra de las situaciones que hizo también un poquito de ruido esta semana, y Alexis me tiene información porque ahí él mandó algo en concreto, fue sobre estos jugadores que comentamos que estaban ya entrenando con el equipo de Deportes Linares de Segunda División y ellos pertenecían, entre comillas, a San Joaquín de la Tercera División A. Y hubo aquí un enredo, más que enredo, falta de información en la cual se fue aclarada, porque coméntanos qué pasó con ellos, Alexis. Nosotros la semana pasada dábamos por hecho que ellos ya eran jugadores y vimos fotos entrenando con el equipo. Pero ¿qué pasó en concreto esta semana con esos jugadores? A ver, lo que uno tenía entendía, ¿no? Que en el transcurso del campeonato, qué sé yo, un equipo de segunda división o primera se podía llevar en cualquier instante a un jugador de la tercera división. Pero, como estamos en este periodo de transición nebuloso, había un acuerdo que nadie sabía, ni los dirigentes de Linares, ni los propios futbolistas afectados, en el cual se acordaba entre ANFP y ANFA con fecha de 15 de agosto no podían existir más traspasos. Así es, y de hecho estaba esa duda el día que comentamos esto con los jugadores, que qué iba a pasar, qué lamentable, bueno, la falta de información, tanto de los clubes, incluso de una institución que hasta el año pasado participaba en tercera y ahora estaba en segunda, y lo que dijo muy bien don Gerardo en algún momento, del no leer las bases al 100%, solamente leer así como a la rápida lo que puedo y no puedo. Y esta falta de información y esta lamentable situación que se da cuando jugadores de segunda quieren sacar a jugadores de tercera, para comentarle un poquito a la gente, aquí no hay ni siquiera un traspaso donde el club de tercera salga ganando una mínima suma de dinero, por así decirlo. Los traspasos aquí son entre ANFP y ANFA. Ahí quedan, si es que hubiera algo de plata, queda algo ahí. Y después si el muchacho sigue escalando a otros clubes, ahí se ven los derechos de formación y algo podrá ganar. Pero hasta el momento, cuando uno pasa de tercera a segunda o a ANFP, los traspasos son por ANFP y ANFA. Ellos hacen el trato, pero aquí estaban fuera de plazo y fue lo que se dijo en el comunicado oficial y los jugadores lo lamentaron mucho. Así que, bueno, yo también lo lamento mucho por esos jugadores porque ellos decían que era lamentable porque estaban en una incertidumbre en tercera de por qué no le daban la oportunidad entonces en segunda. Pero también yo me pongo en el sentido de como institución, de si ellos se comprometieron conmigo, ¿por qué arrancar ahora que está también la noticia de que se puede jugar? Entonces ahora hay que ver esto también de mejorar de los compromisos, de que solamente se hacen trato a palabra y no hay un contrato de por medio, aunque sea mínimo, para algo formal. Entonces, bueno, aquí no, es una bola de nieve en cosas que tenemos que mejorar y lo que queríamos puntualizar en cuanto a la actualidad del fútbol, a las noticias que han pasado y que están directamente relacionadas con la tercera división. Lo último comentar que bueno, hoy día uno de los jugadores que brilló hasta hace 2 años en Rodelindo, el goleador Roberto Riveros, le está yendo muy bien en Cobreloa y eso es muy bueno porque es la parte positiva de estos jugadores que saltan y le abren puertas a demás jugadores, ADTs. Y el otro caso es en Independiente Cauquenes, donde fue despedido el DT Luis Murri y John Bustamante, quien es DT de Colegio Quillón, pasa a ser como interino porque ellos tienen una asociación ahí Independiente Cauquenes con Colegio Quillón y es el técnico en estos momentos de Independiente Cauquenes. Así que qué bueno que la tercera división se está haciendo presente en segunda con varios otros jugadores, el caso de Carlitos Svek, que debutó en Lautaro. Así que se están moviendo y eso es bueno para que nos siga abriendo
abriendo puertas. Profe, ahí le dejo que nos comente un poquito de estas situaciones, de cómo nos ven de arriba y cómo se están dando estos traspasos, cómo se está utilizando la tercera desde ANFP. Ahí, lamentablemente, hay un problema que igual se arrastra hace años, que tiene que ver un poco con esta promulgación de la ley 20.019 que crea la Sociedad Anónima Deportiva y Profesional en Chile. Ahí se generó un problema organizativo, estructural, por así decirlo, en donde se confundió la profesionalización del fútbol con la mercantilización del fútbol. Eso, son dos temas que van por separado. Pueden confluir en algún punto, pero no necesariamente la profesionalización se da por medio de la comercialización del fútbol. Y justamente hace unos años atrás se estudiaba el caso chileno y se le catalogaba como una especie de paraíso fiscal de jugadores fantasmas, por el tema de la triangulación de jugadores, que es muy fácil de realizar en Chile porque no existen registros que den cuenta de efectivamente cuántos jugadores yo tengo inscritos en planilla y cuántos jugadores forman parte de mi proyecto deportivo finalmente, que eso es algo que la ley 20.019 no asume en ninguno de sus artículos, cuáles son los proyectos deportivos que estamos propiciando con esta ley. Entonces se facilita mucho este traspaso de ir de un lado para otro, de estar, no estar, de finalmente poder generar algún tipo de mercantilización del jugador, que es un tema como similar a la esclavitud, pero muy moderna. Entonces hay muchas cosas que pasan a llevar derechos fundamentales de los jugadores, que también está avalado por cómo está construida la ley hoy en día. Entonces yo en este punto soy bien, bien crítico, pero bien propositivo también, en que necesitamos un cambio constitucional que asegure el deporte como un derecho fundamental. Entonces hay que empezar a trabajar en función de eso. Hoy día el fútbol y la gran mayoría de los deportes solo se ve desde un punto de vista mercantil, que propicia que estas cosas se vean así, porque también están de cierta forma estructuradas. A mí me tocó en algún momento recibir un discurso de un dirigente de ANFA, hace unos años atrás, en 2015, yo trabajé en Real Juventud San Joaquín, justamente, que aparece aludido en esta situación, en donde él me decía que ANFA era la universidad del fútbol, y que el fútbol profesional finalmente era como la vida, entonces ellos te tenían que preparar para que tú llegaras bien expectado a esa situación. Pero mi pregunta es, ¿en qué momento ANFA está...? ¿Quién le dijo ese discurso? Porque el mismo discurso de toda la... No recuerdo el nombre ahora de aquel personaje, pero fue un dirigente de ANFA con el que a mí me tocó tener varios encuentros. Podría asegurar que lo escucho en todas las reuniones, en todos los consejos. Es una frase clásica que se maneja. Es como el eslogan de tercera división. Claro, pero es que ahí mismo... Yo había escuchado de que... Dale. No, yo había escuchado que la tercera B era como el colegio y la tercera A, la universidad. Todavía se podía desgranar más el choclo. Ahí justamente a mí me surge la duda... y que tiene que ver un poco también con el tema de la edad que se mantiene en tercera división. Yo no sé en qué parte del reglamento o en qué parte de las bases en donde se nos invita a participar a los clubes se nos endosa un rol formativo en tercera división. Se confunde tercera división con un espacio formativo que no es tal. De hecho, desde el punto de vista del cual estamos conversando, tercera división, desde un punto de vista más como macroeconómico, se asimila más a un cementerio de elefantes, a donde van a caer todos esos jugadores que tuvieron la intención de desarrollarse profesionalmente, que no lo lograron, y tienen que ir como por una segunda oportunidad a tercera división para ver si desde ahí se pueden volver a pegar el salto. Con algunos ha pasado, y son casos particulares, pero no es un rol constante ni concreto de la tercera división el ser un espacio formativo. Y yo creo que ahí también hay un error en cómo se estructura hacia arriba y propicia también esta visión hacia abajo tan miradora en menos. Es que como que ya en tercera está lo que vota la ola. Entonces que hagan lo que puedan y traten de proyectar algún jugador vendible o profesional o de desarrollo en las divisiones profesionales del fútbol. Entonces hay un tema estructural ahí que somos algunos clubes, y hablo por el mío, Quinta Normal Unido y Escuela Simón Bolívar, que tenemos ese rol formativo, pero no me atrevería a decir que es proyectable a todos los clubes que forman parte de la tercera división,
porque no es una obligación. Entonces hoy día los clubes se construyen mucho en función de lo que puedan cumplir de un cuaderno de cargos y no de lo que efectivamente puedan realizar como proyecto deportivo. Y ahí hay un error tremendo, porque las proyecciones futuras nunca van a estar concretizadas si es que no existe un lineamiento ni un plan de trabajo que así lo exija. Y lamentablemente eso tiene que ser un discurso, una identidad y un proyecto deportivo a nivel nacional. No puede estar recayendo en proyectos individuales, porque así finalmente no vamos a poder cambiar esta estructura que no es beneficiosa para el desarrollo del fútbol, ni de ningún deporte, en verdad. Y aquí hay un claro ejemplo, Alexis, para cerrar un poquito lo que dice el profe, dos claros ejemplos que engloban todo lo que habló el profe. El primero es que, a ver, como deportistas no figuramos en ningún lado, y hay que así decirlo, porque si quisiéramos pedir algún permiso como atletas de alto rendimiento, no se puede. Los muchachos aún tienen que estar encerrados y ningún equipo puede sacar ventaja del otro, entre comillas, porque no somos deportistas, ni atletas, ni nada. O sea, seguimos siendo amateurs. Como dice lo que votó, por así decirlo, la ola, es mal visto como nos ven los demás. Y el otro punto es eso, de que seguimos hablando de cómo hay que seguir mejorando, de este rol formativo, que no todos los clubes se da, y esos proyectos donde al final este año, por ejemplo, queda reflejado de que lo que importa es el equipo que tenga las mejores condiciones administrativas para participar. O sea, si tienes todas las condiciones, puedes, y si no, mejor te guardamos el cupo para el otro año, pero no hay un reflejo de algo competitivamente deportivo, sino que más la institución que esté más preparada para poder participar. Y de hecho lo dijo el doctor de Ovalle, que es el encargado, dijo lamentablemente, ese era un reflejo de lo que podía pasar este año, o sea, que los que participaran y el que iba a ser campeón va a ser el que tenga todas las condiciones, más que un buen proyecto deportivo o formativo en ese sentido. Ahora sí, Alexis, perdón. Se me quedó pegado, Alexis. ¿Estás por ahí, Alexis? Por ahí sí. Ahora sí. Ah, sí. No, a veces quería, le falla el lo que comentaba un poquito el Francisco. Que era el tema de la edad. A su visión, debería ser más bajo el límite de edad en la tercera división. No, para mí no debería existir un límite de edad en tercera división, porque el fútbol amateur es una forma orgánica de vencer el deporte. No es una... Es que el amateurismo no es un término restrictivo. Y yo creo que eso es un poco lo que no se entiende hoy en día en Chile. Que el amateurismo puede convivir perfectamente con el profesionalismo por dos líneas paralelas. En donde, si yo tengo la intención de desarrollarme deportivamente, pero que no sea una carrera deportiva la que yo quiero llevar a cabo, debería tener la posibilidad y la libertad de desarrollarme en el deporte desde el punto de vista en que yo lo estime conveniente. Por ende, si yo tengo 30 años y quiero ser un jugador de fútbol amateur, debería tener las condiciones para hacerlo a un alto nivel también. Pero hoy día lo estamos restringiendo porque creemos, y ahí vuelvo al argumento de que la tercera división y el fútbol amateur es una instancia formativa, cuando no es así. Y tampoco tiene la intención de serlo, por cómo está planteada. Si bien existen clubes que tienen ese rol y tienen ese proyecto, no es extrapolable a toda la división. Entonces eso coarta muchas opciones de desarrollo en donde podemos evidenciar el deporte como un derecho. Y eso no tiene nada de malo, porque el deporte no tiene que ser simplemente que yo me dedique a una carrera deportiva porque quiero ser profesional, porque quiero ganar plata, porque quiero ser deportista de élite, etcétera, etcétera. Las condiciones hoy día en Chile para ese tipo de desarrollo deportivo no existen. Y los que se logran reproducir, lamentablemente son casualidades, son buenas casualidades, pero son muy carentes de sustento, de base, de proyección. Entonces, por eso hoy día llevamos tanto tiempo hablando y discutiendo de que no existe recambio para la selección adulta, masculina, ¿cachai? Y nos vamos en esas pajas mentales de que Rueda es un pésimo entrenador y toda la cuestión. Yo no sé si en Chile, por ejemplo, a Reinaldo Rueda, director técnico de la selección adulta masculina de fútbol, se le considera teóricamente desde la forma en que se le considera en Conmebol. Él es uno de los teóricos más importantes que tiene Conmebol hoy día,
planteando, analizando y escribiendo proyectos formativos. Entonces hoy día en Chile se le crucifica porque no se ganó una Copa América, porque supuestamente no ha planteado un recambio para la selección. Pero ¿es efectivamente responsabilidad de Rueda llegar y generar ese cambio inmediato? ¿O es responsabilidad de él trazar ciertas líneas para armar un proyecto que a futuro tenga un desarrollo de recambio, que es un poco como lo que está haciendo Católica, pero ahí hay tipos también que han estado trabajando mucho tiempo, no los ha acompañado la continuidad de un director técnico en el primer equipo? Pero yo creo que hoy día Católica, si bien no está dando frutos en el ámbito internacional, en 2 o 3 años probablemente esté peleando la final de una Copa Libertadores, y me atrevo a decirlo por el trabajo que está planteando. O sea, no le puedes dar la responsabilidad a jugadores que se están desarrollando todavía de ir a competir internacionalmente con equipos que tienen una logística y un trabajo y un desarrollo mucho más enfocado en eso. Pero hoy día, si queremos competir desde un punto de vista monetario, estamos perdidos, porque no podemos contratar lo que contrata un equipo argentino, lo que contrata un equipo brasileño, inclusive lo que hace un tiempo vienen contratando equipos colombianos. Pero sí podemos empezar a fomentar un desarrollo deportivo que nos permita de aquí a 2 años tener equipos nacionales competitivos y de primer orden en Sudamérica. Pero eso es un trabajo, no se da en forma inmediata, no es un éxito que se consiga porque yo simplemente lo digo, que pasa mucho. Llega un entrenador y dice, profesor, ¿cuáles son sus proyecciones? ¿No? Yo quiero ser campeón y pelear la Libertadores. ¿Cómo? Nunca nadie pregunta cómo. ¿Cómo lo va a hacer, profe? ¿Cómo va a llevar al papel eso que usted está diciendo? Porque no está la cultura, no está la costumbre, y ahí es un poco donde tenemos que enfocar el trabajo. Lo mismo que nos pasa en tercera, nosotros queremos subir a tercera A, no es la pregunta, ¿quieren o no quieren subir? Es cómo lo van a hacer para subir. Porque yo creo que hoy día todos los que estamos en tercera B queremos llegar a tercera A. Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Cómo están trabajando ustedes para llegar a tercera A? Y ahí es donde se pueden marcar las diferencias. Y con esto yo creo que los dos más claros ejemplos, en verdad hay muchos, pero los que yo me han marcado últimamente, y fue porque el año pasado presencié un partido de Independiente del Valle con Católica, donde Independiente del Valle generó un proyecto a trabajar solamente en sus inferiores, y a lo largo de 5 o 8 años de un trabajo serio, aparte porque muchos muchachos venían de más, sale campeón de la Sudamericana inesperadamente para muchos, pero ellos con una convicción de lo que se está haciendo y de lo que no se está haciendo acá. Que Católica sí lo hace, pero lo hace a mitad y mitad. Entonces, está todavía en esa dualidad de ¿lo hago o no lo hago? Vemos el caso de Colo-Colo, de Universidad de Chile, donde, a ver, su máximo ídolo en este momento en Colo-Colo es Esteban Paredes, que ni siquiera fue formado en Colo-Colo, y en la Universidad de Chile no tenemos un referente, que en estos momentos es Montillo, que tampoco fue formado. O sea, los referentes en este momento Católica sí tiene uno, que es el Chapa Fuenzalida, pero lo del Chapa también tiene varios vaivenes de universidad. Entonces no hay un jugador en estos momentos en el fútbol nacional que sea ese que nació en la casa, que se ha formado y se representa tanto con la camiseta, porque los proyectos no le permiten, y aquí enlazamos a lo del profesor Rueda, de esto de la renovación. Y tampoco la cultura en el país, porque yo tengo un ejemplo y me lo comentaron en algún momento. España, hasta los años 80, 90, no ganaba nada en ningún deporte. Se lo replantearon, hicieron una inversión, una reformulación, y hoy en día vemos que tienen un campeón en el tenis, campeón en Fórmula 1, fueron campeones del mundo, Eurocopa, pero porque hubo una reformulación en todos los deportes, algo estructural que cambió su forma. De hecho, hay cuatro grandes deportes combinaron títulos mundiales al mismo tiempo. El tenis, bueno, tenían a Nadal en el número uno, la Fórmula 1, Alonso, el básquetbol español llegó al primer lugar en el mundial, y el fútbol. Entonces, cuatro deportes, porque fue un proyecto país. Entonces, sí. ahí tú tienes un algo concreto, en algo desde lo cual basarte, desde lo cual analizar, y claro, muchos te dirán, ya, pero España, Europa, miles de años de avance. Miramos para el lado de Argentina. Argentina en su momento tuvo el básquet, el fútbol y el rugby, que no era un deporte de primer orden, en los podios mundiales, porque se compartió una lógica de trabajo, y esa la trajo hace algunos años atrás al básquetbol Daniel Frola, entrenador argentino con paso en Castro, Osorno, en el básquet, y que hoy día está como jefe de las selecciones mayores en el básquet. Pero hay un proyecto que hay que ir trabajando, que hay que ir mejorando,
y el caso del básquet así lo dicta. Hace unos años atrás no existíamos en el básquet. Hoy día tenemos una sub-17 campeona, en el femenino tenemos una sub-17 que se está preparando para ir a jugar un mundial, en las ventanas FIBA de las clasificatorias a los mundiales, ya no son equipos que los baila cualquiera, sino que dan pelea, ganan partidos. Entonces, sorry que me vaya un poquito al básquet, pero es un ejemplo que se podría tomar. Entonces, en lo concreto hay opciones. Lo que falta es tomarlas, darle el tiempo y proyectarlas. Que, volviendo al argumento inicial, una visión mercantil no te lo va a permitir. Porque la visión mercantil requiere de réditos inmediatos, que es un poco lo que pasa con el femenino. ¿Por qué apoyar al femenino si no genera monetariamente lo que genera el masculino? Pero bueno, ¿cómo quieres que genere lo que genera el masculino si no le estás dando una base desde la cual proyectarse y poder llegar a conseguir logros que te permitan a ti decir, ya, proyectemos el fútbol femenino porque sabes que estamos vendiendo tantas camisetas de la Tiana Hendrick como de Claudio Bravo? Pero también es una visión muy limitada. Entonces hay que abrir un poco más la mirada, enfocarnos realmente en lo deportivo y empezar a trabajar verdaderamente el deporte desde donde se trabaja el deporte, que valga la redundancia, en lo deportivo. Y de hecho, bueno, también en algún momento lo comentó un DT acá, la valoración que tiene un DT, entre comillas, ya adulto, para un equipo de adulto, y la poca valoración que tiene un DT de formación de 12, 8 años, sí, donde ya eres en la escuela y pololea por acá, por allá, porque ahí te vas a ganar, y no se le da un trabajo estable y una verdadera proyección. Antes de seguir esta entretenida conversación, porque debo decir que me ha impresionado el profe, porque claro, nosotros lo llamamos como un novato porque está debutando en la división, pero gratamente es un conocedor de amplios temas, de toda la actualidad que está pasando, y eso es muy bueno, y eso le hace bien a la categoría y a todos los demás para profesionalizar lo que seguimos haciendo. Quiero mandar saludos, bueno, no los voy a nombrar a todos, pero tengo visto acá desde Ovalle, de Quintero, nos están viendo, desde Angol, presidente de Mayego, que comentamos lo que les pasó lamentablemente del robo, esperemos que estén bien, al profe Claudio Quintilani que nos mandaba saludos, César Fernández que también manda saludos, a Lain acá, a mi madre que está viendo el programa, así que le mandamos saludos a toda la gente que está sintonizando. Y bueno, antes de seguir, vamos a pasar ahora a nuestros colaboradores que nos ayudan con el programa. El primero de ellos es Ñuble Print, así es, porque si quieres tener una tacita, portamouse o cualquier cosita personalizada que se te ocurra, contáctalos a ellos, así es, en sus redes sociales, @Nubleprint en Instagram. Ahí Alex está mostrando su reloj de la Granja FC, que se lo hicieron personalizado para el día de su cumpleaños. Recuerda, así que tacitas, portamouse, relojes, llaveros o todas las cosas que nos han mandado, hasta una jineta de capitán, los amigos de Ñuble Print que se han portado excelente con nosotros. Así que recuerda que si vas de parte de Ataque Directo tienes un 20% de descuento. Al +569-6692-7829 puedes cotizar o en su Instagram @Nubleprint. Esos son los amigos de Ñuble Print que está ahí. Le mandamos saludos a Eduardo Asensio, quien hace posible todos los trabajos. Otro de nuestros auspiciadores, y bueno, como no está mi querido amigo poeta, voy a tener que darlo yo, es nuestro amigo Josman, así es, Barber Shop, el que volvió a trabajar, vuelve con su trabajo, y vuelve a la Galería Plaza de Armas, Merced 839, local 100, ahí está trabajando nuestro amigo, por el momento día miércoles y viernes, agendando hora, y también trabajando a domicilio, recuerda buscarlo en sus redes sociales, de-jos-barber-shop, o al WhatsApp, +569-4144-1437, ahí puedes ver sus trabajos, o cotizar y contactar para pedir tu hora, y te van a atender de la mejor forma posible. El otro de nuestros colaboradores lo va a anunciar nuestro amigo Alexis. Claro que sí, Mauricio, a todos nuestros seguidores, porque si buscan venta y confección de indumentaria deportiva, ahí va a aparecer en cualquier instante nuestro señor director, es Deportes Corur, porque tienen la mejor indumentaria deportiva, tanto en equipos, buzos, primera capa, petos, etcétera. Todo lo que sea indumentaria deportiva lo puedes encontrar en sus redes sociales de Instagram como @deportescorur o en el correo electrónico deportescorur@gmail.com y también contacto telefónico al +569-9927-9083. Así que ya lo saben, amigos, venta y confección de indumentaria deportiva.
Así es, le mandamos entonces un saludo a nuestros colaboradores ahí de este primer bloque, por así decirlo. Y ahora, Alexis, cuéntanos, ¿hacia dónde viajaste esta semanita para hacer alguna entrevista y conocer a aquellos datos de esos equipos que lamentablemente no podemos llegar a todos lados, pero tú sí? ¿Y con quién te contactaste esta semana? Esta semana estuvimos viajando a la comuna de Puente Alto. Un equipo que no se manejaba mucha información, de hecho estaba entre las dudas si participaban o no participaban ahí en los distintos medios de tercera división, así que estuvimos conversando con el entrenador Gilberto Moreno Sandoval, quien es el DT de Municipal Puente Alto, a nuestros seguidores que Municipal Puente Alto no participar en posible torneo 2020. Pero que de igual forma me contaba Gilberto que siguen entrenando. De hecho, hubo un inicio muy especial en el cuadro de Municipal Puente Alto porque hizo pruebas de jugadores de 700.000 habitantes y llegaron a hacer pruebas de jugadores, como les comentaba yo, en poblaciones tales como Bajo de Mena, Amador Donoso, Casas Viejas, por el sector de Gabriel, ahí en Los Hornitos, y en el Estadio Municipal, así que una institución que tuvo esa visión de darle la oportunidad a los muchachos de la población donde realmente están los verdaderos talentos. Así que eso en cuanto a lo que es muy expectante de poder haber iniciado su participación en tercera división, pero también hablé con la otra parte administrativa, hablé con el gerente deportivo Oscar Plaza y le pregunté de frente cuál fue el argumento más contundente que lo llevó a decir que no iban a participar, y él me contaba que lamentablemente ellos pedían una extensión en el plazo a la ANFA para poder concretar, ¿no?, lo que más a ellos les generaba inconvenientes, que era el tema de la instalación deportiva. Y ese fue el argumento de base principal por el 2020. De hecho, justo aquí Oscar Plaza te mandaba saludos, que decía que, bueno, estaba, era un placer. Eso más que nada. Ahora sí, que justo Alexis se me quedaba pegado, estaba comentando, bueno, que Oscar Plaza, con quien hablaste, te agradecí, bueno, que fue un placer haber hablado contigo. Qué bueno saber esta realidad y este proyecto. A mí lo que me parecía interesante y lo que hicieron a principio de año fue el hecho que tú comentabas que hicieron pruebas en distintas partes de Puente Alto. No se centraron, obviamente, en donde ellos pensaban hacer de local y fueron a buscar a distintas partes, que es algo que como que se dejó de hacer desde mucho tiempo, cuando uno decía que iban a buscar jugadores al barrio. Aquí iban de distintas canchas, un día acá, un día allá, y eso fue sumando un grupo importante de jugadores. Lamentablemente, bueno, como supimos, Puente Alto se bajó así como casi al último. Y ahora tú nos comentas con exactitud por qué y fue la situación que tenían este inconveniente. Sabemos que si ellos participaban, iban a participar en el Estadio Municipal de Puente Alto, que es municipal, entonces ellos tienen esos problemas de gestionar ahí si van a poder jugar o no, y terminan tomando la decisión de no participar este año. Y como ya hemos comentado, queda su cupo dispuesto para el 2021 en caso de una competición. Así que gracias por la entrevista, Alexis. Qué bueno que podemos seguir llegando a más equipos y sabiendo informaciones de estos equipos que por ahí nos quedamos con ganas de ver. Pasando a oye, este un mismo. Datito. Dígame, Alexis. Mauricio. Sí. Un datito muy importante de Municipal Puente Alto es el complejo Amador Donoso, una cancha que cumple con estándares FIFA. Así que siempre está muy requerido por lo que es ANFA, así que es un complejo bastante bonito y, como lo comentaba Oscar, cumple con todos los estándares FIFA. Así que agradecer también a la gente de Puente Alto, a los entrenadores, a la dirigente Mariana, a toda la gente que de verdad fue un placer poder conversar con ellos, siempre muy dispuestos y
siempre agradecido de nuestro programa de poder dar visibilidad a estos equipos que, como tú comentabas, no podíamos invitar semana a semana a mayores invitados, y ahí toda la información de Municipal Puente Alto. Así es, entonces le mandamos un gran saludo a toda la gente de Puente Alto por la buena onda, la disposición ahí para contigo, para esta entrevista. Y también, bueno, en algún momento tuvimos a la presidenta ahí en la reunión, que quedó invitada, quedó muy conforme. Así que un gran saludo para toda la gente de Puente Alto. Ahora comentarle y preguntarle al profe, bueno, usted es el DT, pero también tiene contacto directo con el presidente, con la gente. ¿Cómo fue ese sabor de lo que comenté en algún momento, ese debut no soñado, por así decirlo, de quedarse con esas ganas ahí de jugar, de demostrar, obviamente? Pero que por un lado también le sirvió y le ha servido como un año de administración, de ver esto de forma administrativa, de ir creciendo como institución. ¿Cómo ha sido ese sabor, esa dualidad, entre comillas? Ha sido importante en el sentido de que hemos podido también ir adecuándonos de cierta manera, como bien tú dices, a temas más administrativos, pero tú sabes que en lo deportivo siempre lo que uno está esperando es en la cancha, lo que pasa en los entrenamientos, lo que pasa el fin de semana en los partidos, y desde ahí también hay harta expectación por lo que pueda lograr el equipo, principalmente porque nuestro proyecto es bien de casa, por así decirlo, es bien arraigado en la comuna de Quinta Normal, y tenemos muchos jugadores propios, o sea, el grueso de nuestro equipo son chicos que vienen trabajando con nosotros desde la escuela Simón Bolívar, y que pasaron a proyectarse a este equipo de Quinta Normal Unido, con las mismas ganas que traían desde la escuela, con ese mismo, por así decirlo, sentido de pertenencia que han generado con la escuela, con el proyecto, y que también les interesaba mucho poder empezar a demostrar lo que ellos mismos habían generado desde lo deportivo, ya a un nivel de competición a nivel nacional, porque es algo que nosotros todavía tenemos en deuda. Nunca hemos competido a nivel nacional. Ahí, si es que me estoy equivocando, me tirarán las orejas después desde la directiva, pero un campeonato como el de tercera jamás hemos vivido. Entonces, hay harta expectación por lo que se puede hacer, porque hay harta confianza en lo que el club puede demostrar, porque de cierta manera, y esto es sinónimo de ser arrogante ni nada, cada vez que el club ha asumido desafíos deportivos, nos ha ido bien. Siempre que hemos querido competir en un nuevo torneo que implica una mayor dificultad, un mayor nivel de organización, de preparación para nosotros, hemos obtenido resultados óptimos. Entonces, poder proyectar eso ya a una tercera división, entrar a competir directamente a lo que es el fútbol en Chile, generaba muy, muy, bueno, muy buenas sensaciones. Ahí claramente hay que manejar la ansiedad, todo lo que provoca esta cuestión de enfrentarse a algo nuevo, algo que es llamativo, donde todos queremos mostrar lo mejor que tenemos. Pero como les decía también con anterioridad, siempre enfocándonos en este discurso de qué es lo que vamos a hacer para demostrar qué es lo mejor que tenemos. Entonces, en ese sentido, ya nos habíamos organizado bien para poder tener nuestro estadio, nuestros lugares de entrenamiento, pero con esto del COVID y la pandemia, si hay que verle un lado positivo, es que también te obliga a organizarte de mejor manera. Entonces, si es que en algún momento estabas cumpliendo, hoy día tienes que organizarte de una manera para ir más allá. No simplemente cumplir, sino que efectivamente establecer ciertos parámetros que te permitan un desarrollo que va a ser constante y a futuro. Porque finalmente la pandemia nos está pegando hoy día, y cuando llegue la vacuna, de todas formas vamos a tener que seguir funcionando un poco en la misma lógica. Entonces, también tuvimos nuestras pruebas de jugadores que duraron aproximadamente un mes, donde llegaron muchos chicos con experiencia en tercera división, otros que venían de cadetes, de otros equipos, que también se da bastante, y finalmente tuvimos la posibilidad de armar dos planteles. Entonces, un plantel que es como el plantel titular, que va a ir a la competición de tercera, y otro plantel que va a seguir trabajando nuestro equipo de proyección sub-25, que es con el que veníamos trabajando en la escuela, que se participa más que nada de torneos locales, y donde nos había ido bastante bien, y donde lamentablemente tuvimos que dejar algunos elementos que eran totalmente proyectables para el primer equipo,
pero que tienen este problema inventado de ser extranjeros, que también es un problema que ANFA se genera solo. Entonces tuvimos que dejarlos en el equipo de proyección y buscar a otros chiquillos que pudiesen utilizar esos cupos que habían dejado lamentablemente sin querer estos otros jugadores. Así que ha sido un proceso igual de estar ahí constantemente conversando con los jugadores, mantener una comunicación fluida, estar al tanto también de sus procesos, de sus documentaciones, meterlos también un poquito en esta lógica, porque también el jugador tiene que irse acostumbrando a que la parte orgánica también cambia. Entonces aquí no basta simplemente con presentarte a jugar con el carnet y que te hagan las fichas, sino que hay toda una documentación y todo también un sustento que él tiene que manejar como jugador y que le es propio. Por ejemplo, este tema de las cartas de liberación, de quienes fueron cadetes, de repente algunos están bien metidos en eso y tenían el documento ya, y no, profe, no se preocupe, yo se lo mando, y otros que han tenido que hacer la gestión. Entonces también acostumbrarse a toda una orgánica nueva, pero que tampoco es intimidante, eso también hay que sacarse de la cabeza. Uno cuando entra a competir a tercera, si bien tiene que cumplir ciertos parámetros, eso no implica que uno no tenga la expertise de poder hacerlo bien, porque si ya has tenido la posibilidad de mantener un proyecto deportivo que se puede proyectar a tercera y que ha podido cumplir bien, es porque ahí venía haciendo las cosas bien desde hace un tiempo. No es porque por casualidad le pegaste el palo al gato, cumpliste con todo lo que se te pedía en el cuaderno de cargo y casi que de chiripa entraste, sino que tiene que ver también con toda tu historia, con toda tu proyección, con todo lo que has armado, con todo lo que has sustentado. Entonces hoy día para nosotros también es bonito pensar de que constantemente vamos a estar proyectando a niños de nuestra escuela a nuestro primer equipo, y que niños que antes llegaban hasta los 18 años con nosotros y se iban a cadetes de otros equipos, hoy día lo van a poder seguir haciendo su desarrollo deportivo con sus mismos profesores, en su misma comuna, con sus mismos compañeros. Entonces eso es demasiado enriquecedor y yo creo que es lo que más nos motiva a poder presentar nuestro proyecto. O sea, aquí están nuestras credenciales, aquí está nuestro trabajo, aquí está todo lo que podemos hacer, tanto demostrarlo a nivel competitivo, como también demostrárselo a las familias que han confiado en nosotros, a los jugadores que están con nosotros también porque creen en lo que podemos hacer y en lo que podemos aportarles a ellos. Así que por todos lados es motivante y ha sido más que nada, yo creo, un trabajo bastante profundo de control y de manejo de las ansiedades para poder llegar bien al momento del debut. Si es que se da este año, bienvenido sea. Si se da el próximo, ojalá también existan las garantías de poder hacerlo con el equipo que teníamos planteado para este año, porque hay algunos chicos que cumplen la edad y tienen todas las ganas de debutar con quinta normal, así que ojalá también ahí, si es que no se puede jugar este año, existan algunos ajustes bajo los cuales este plantel inscrito y con el que se ha estado trabajando puede efectivamente concretizar su debut. Aquí hay un tema también importante y es bueno que usted lo comenta, ese cambio también que generan los muchachos de ir conociendo cómo va la competencia, pero yo creo que si todo se hace con tiempo, como decía usted, va a funcionar bien. O sea, si el muchacho ya viene preparado con su documento, los que venían de cadete, o si andan con tiempo viendo club, porque no sirve de nada ir a la última semana antes de que empiece el campeonato, es cuando se generan problemas de que el muchacho no sabe qué hacer. Entonces, el tiempo es el mejor amigo de los equipos cuando es en tercera división, porque las inscripciones, ya sabemos que después si se demoran mucho van a quedar amarrados y es todo un tema ir conociendo esas nuevas reglas. Y creo que, y aquí siempre yo le doy las gracias y felicito mucho al profesor Manuel Carmona, que en algún momento comenzó con esta iniciativa del campeonato CM Sport, en el cual ustedes participaban, sí, como Simón Bolívar, donde veían, a ver, casi la realidad como un torneo juvenil de tercera división, donde estaban las mismas reglas, donde había que firmar con sus pros y sus contras y sus falencias, obviamente, porque lo organizaba una persona sola y realmente están los reclamos por los árbitros, y yo lo sé y lo viví. Pero son anécdotas que, de verdad, de una muy buena iniciativa.
donde muy buenos equipos, como por ejemplo los Lobos de Santiago, que el profe Carlos Rojas nos está viendo, así que también le mando un saludo a un muy buen proyecto que tiene él, ustedes mismos como Simón Bolívar, y así otros como Bellavista, que ahora ya están participando en tercera división, genera este, para que este cambio no sea tan brusco, y que funcione de buena forma, y es una muy buena iniciativa, y es bueno que los muchachos vayan pasando por estos procesos de que el golpe no sea tan brusco, porque si no les toma que durante el campeonato van generando el cambio, y recién a los 3 meses de competencia se van adaptando, así que es bueno mencionar también esta iniciativa, y que usted nos comente cómo lo vivieron también, como ese paso de Simón Bolívar a Quinta Normal. Preguntarle ahora, Alexis, y la gente que nos está viendo también se pregunta, en lo concreto, ¿qué es lo que pasó esta semana con Tercera División y la reunión? Porque queríamos dar la primicia, pero todavía parece que no. Cuéntenos cómo va ese avance para comentarle a la gente. El cambio de Simón Bolívar a Quinta Normal, finalmente nosotros lo damos por un tema de nombre, más que nada de poder englobar con nuestro proyecto también todo lo que ha significado el aporte tanto del proyecto deportivo y social a la comuna, como también retribuir el apoyo que la misma comuna nos ha dado. Finalmente, Quinta Normal Unido es la proyección a tercera división de lo que son las escuelas Simón Bolívar. Y justamente, como te comentaba, el grueso del equipo es este equipo de Simón Bolívar que estaba participando en CN Sport con algunos otros chicos que se han ido sumando. Entonces está como bien, bien potente lo que ellos mismos creen que pueden generar, porque es un equipo que se conoce, que ya ha trabajado sus falencias, sus virtudes, que se han proyectado en cuanto a los objetivos que tienen, en lo individual, en lo grupal, ver también en qué cosas tiene que mejorar cada uno para significar un mayor aporte a una competición que también te pide y te exige más. Ya el hecho de salir de Santiago, tener viajes, planificar, ir a jugar, qué sé yo, con Unión Compañía, qué sé yo, a la cuarta región, son viajes que de repente uno no tiene contemplado y no sabe cómo le pueden influir finalmente en el rendimiento deportivo. Entonces, son hartas cosas que estamos tratando ya de ir aterrizando un poco en la mentalidad del jugador. Nosotros como cuerpo técnico nos hemos preocupado harto de ir trabajando también no solo parámetros deportivos, sino que parámetros neurocientíficos, para ir acompañando de la mejor manera el desarrollo de nuestros jugadores y este paso a un fútbol mucho más competitivo que también les va a exigir más y que en muchos casos se presenta como un espacio más que de desarrollo, de exceso de frustraciones, porque no me sale lo que quería, me veo complicado porque me estoy enfrentando a una realidad que nunca había considerado tal cual era, porque Tercera División es altamente competitiva, o sea, es muy competitivo el nivel que hay, muy parejo entre muchos clubes, no muchas veces se ve un plantel que saque grandes ventajas, sino que se va viendo fecha a fecha quién puede ir generando el ascenso o el título. Entonces hay muchas cosas que hay que ir analizando, que hay que ir trabajando y que hay que ir preparando al plantel. Entonces, efectivamente, como tú dices, todavía no tenemos las certezas de una fecha concreta de cuándo volver. Y eso daña un poco también estas planificaciones, porque finalmente te tienes que ir adecuando un poco a una realidad que es incierta semana a semana. Diferente sería si es que ya tuviésemos alguna fecha concreta, quizás no de día, pero sí, mira, la última semana de octubre sí o sí iniciamos con los entrenamientos en fase 1. Eso ya también te permite ir planificando, ir bajando ciertas ansiedades, ir viendo también cómo vas proyectando el trabajo a la cancha, porque hoy día tenemos muchos trabajos que están adecuados a la realidad de cada jugador de poder ir entrenándose en su casa o en su espacio más privado. Entonces también es todo un cambio de planificaciones que tienes que hacer una vez que ya tienes la fecha para reincorporarte a un entrenamiento presencial, porque ya el cuerpo se desacostumbró totalmente a ejercicio de desplazamiento. Yo creo que a todos nos ha pasado que salimos de la cuarentena a hacer un trámite un día, y al otro día sentíamos nuestro cuerpo como si hubiésemos corrido una maratón. Entonces, imagínate, y con solo caminar, imagínate lo que es para un deportista, que constantemente está trabajando pensando en un alto rendimiento. Entonces, claro, nos gustaría nosotros también poder decirle a nuestros jugadores, mira, tal fecha volvemos, vámonos preparando, vamos a modificar los entrenamientos en casa en función de
tal característica que quieras ir preparando ya para los ejercicios en cancha. Lamentablemente hoy día todavía estamos jugando un poco en eso. Lo que hicimos hacer para septiembre no nos dio tanto resultado porque justamente la planificación se va alargando, entonces en algún momento puedes haber pulsado mucho el rendimiento del jugador en un área que finalmente ya no te sirve para lo que tenías proyectado. Entonces ahí también entra la parte neurocientífica que hemos estado trabajando de poder ir adecuando el cuerpo en función también de lo que la mente te va diciendo. Vamos trabajando un poquito para bajar la ansiedad en función del físico para que después cuando volvamos a los entrenamientos presenciales no nos mate esta misma ansiedad, porque podemos tener muchas lesiones también porque el jugador llega motivado, sobreexigiéndose, y claro, después del primer entrenamiento queda agotado una semana porque se sobreexigió. Entonces hay temas que hay que ir trabajando, configurando, no tanto de lo físico, sino que también desde lo mental, y eso todo es planificación. Entonces, si no hay fechas concretas, no hay planificación que valga al 100%. Y ese es un daño, lamentablemente, al que estamos expuestos hoy día en la división, pero que se asume a todos por igual. Acá no haya ningún club al que se le esté haciendo más daño que a otro. Ahí todo tiene que ver con la capacidad que tenga cada club de poder ir organizando y planificando de la mejor forma posible. Pero es algo a lo que nos vamos a tener que enfrentar. Saber que los primeros entrenamientos y probablemente los primeros partidos van a ser de muy baja intensidad, de muy mal nivel futbolístico, técnico y táctico, pero no porque queramos o estemos trabajando mal, sino que necesariamente la mente y el cuerpo necesitan un periodo de adaptación que hoy día es incierto. Y ante incertidumbre siempre son más bajas las capacidades que tenemos de anteponernos. Sí podemos estar en alerta, generar un estrés positivo, pero también nos va a corresponder ir trabajando eso de buena manera. No porque quizás el grueso de los jugadores pueda tener una buena respuesta la primera semana, eso va a significar que la respuesta constante va a ser positiva. Ahí hay que ir manejando también esos factores. Así que nos toca, obviamente, como todos los clubes, esta incertidumbre, pero ya es algo que hemos estado vivenciando los últimos meses, así que generar más expectación de un posible retorno hoy día tampoco suma. Hay que seguir con la misma calma, se ha ido avanzando en lo que se ha ido comunicando al plantel, pero también conscientes de que toda la preparación tiene que ser en función de que un día vamos a volver a la cancha, porque un día sí o sí vamos a volver. No vamos a ser un club que va a estar entrenando por Zoom toda la vida, ¿cachai? O que vamos a estar jugando en ligas de eSport en un futuro. Sino que efectivamente, sea cuando sea, la preparación y la planificación siempre es pensando en un retorno a cancha. Es muy importante todo lo que nos habla, profe, y refleja también, valga la redundancia, lo importante que se ha vuelto el trabajo psicológico, que a veces no era muy tomado en cuenta. De hecho, el primer invitado que tuvimos nosotros por tema de Zoom, cuarentena, fue un jugador que está estudiando psicología y comentaba lo complejo que estos vaivenes que viven los jugadores, también adecuado a la situación que pasa. Si la situación del jugador en tercera edición ya era compleja antes de la pandemia, por trabajo, por estudio, y no solo el jugador, sino que de los entrenadores que a veces tienen dos o tres trabajos distintos, ¿cómo ha sido llevado todo esto a la obra? Así que es bastante interesante conocer todo esto que está pasando, saber, bueno, su realidad. También hay varias cosas que, y siempre llegamos a un mismo consenso con todos los DTs que han estado. Una es el tema de la incertidumbre y las expectativas. Uno de los peores enemigos del hombre lo dijo en algún momento el profe Manuel Rodríguez. Y bueno, esto de las planificaciones y todo lo que iba pasando. Ahora, para informarle un poquito a la gente, Alexis, si me escuchas por ahí, para que actives el micrófono, que nos comente, y lo que hemos comentado siempre en concreto, cuáles fueron las últimas fechas que estábamos manejando para entregar información de lo que está pasando en ANFA con respecto a la entrega de los protocolos y los manuales al Ministerio del Deporte y de Salud. Creo que... Alexis, ¿me escuchas? Sí, ¿me escuchan? Ahora sí. Dime. Que me comentes el tema de las fechas en concreto que estamos manejando por el momento y que fueron las que vimos la semana pasada y que por el momento no se han modificado mucho, para informarle a la gente que quiere saber en qué estaban, de que si se juega o no se juega, en qué proceso estamos.
La única novedad que tenemos es que. Sí, la única novedad que tenemos desde ANFA es que fueron aceptados los protocolos por el Ministerio del Deporte. Donde está entrampado el asunto es con el MINSAL, quien aún no da una respuesta positiva o negativa acerca de seguir avanzando en el proceso del retorno. Así que estamos todavía ahí a la espera de lo que pueda ser una respuesta del MINSAL. Por otra parte, la información que manejo es que independiente a toda esta respuesta, igual hay seremis regionales que están por visitar instalaciones deportivas para su aprobación. Eso es independiente, ojo ahí, no asegura nada. Hasta la semana pasada estaban a la espera de la visita por parte de la Seremi, obviamente de su región, eran Unión Compañía Provincial Ovalle, Ovalle también, y Rengo, el día viernes, nuestro amigo Manita Deportes, nos comentaba que va a estar la Seremi visitando las instalaciones del equipo de Rengo. Eso más o menos. Sí, recordar que con respecto a lo que hablas tú, bueno, dimos la información en concreto de que Deportes Rancagua había sido el único visitado y donde habían aprobado la instalación, de que se estaba apto, pero que eso no quiere decir que ya el campeonato se pueda jugar y nada de eso. Hay que recordar que ellos lo que van a verificar son las instalaciones y dicen si esta instalación cumple con las condiciones de lo que se pide y todos estos temas. Hay que recordar que estamos también inmersos en un tema país donde se teme por los rebrotes, por donde el fin de semana sobrepasamos nuevamente los 2.000 casos, donde los malls ya se están empezando a abrir los fines de semana, donde por ahí se comenta que se quieren abrir ya algunos colegios en regiones, donde hay todo un tema. Hay que ver entonces cómo va funcionando y como también lo comentó el profesor. Nosotros vamos guiándonos por lo que hace Primera División y hasta el momento había funcionado bien, solo hubo un caso este fin de semana muy particular que ya lo comentamos, pero lo demás, el funcionamiento de los manuales, procedimientos y todo había ido bastante correcto. Hay que ver ahora qué va a pasar y también creo que estamos a la espera por ahí de en algún momento y comentarle ahí, profe. Lo hemos preguntado. Se lo preguntamos a don Gerardo en algún momento que cuáles iban a ser las modificaciones con respecto al juego, al campeonato en sí, porque están los manuales de procedimiento en los cuales se toman las medidas de sanidad y todo. Pero hay, por ejemplo, un tema como algo básico y lo que más se ha visto, el tema de los cinco cambios en tres secciones. Y también, por ejemplo, el tema de los balones, la celebración, algunas cositas y detalles. ¿Cómo cree que lo van a manejar? Porque nosotros le preguntamos a don Gerardo dijo, no, se juega igual. ¿Cuál es su visión con Sí. respecto a eso, profe? Yo creo que no se puede jugar igual. O sea, yo creo que ahí don Gerardo se equivoca un poco, porque lamentablemente esto ha implicado necesariamente ajustar todas las cosas bajo las cuales nosotros estamos acostumbrados a interactuar siempre. Lo cual implica también cambios y modificaciones a la forma en la cual jugamos al fútbol y llevamos a cabo la competencia deportiva. Como también se ha dicho en reiteradas ocasiones, y lo decías tú recién, Mauricio, siempre nos guiamos un poco por lo que pasa en el fútbol profesional. Entonces, ¿por qué si en el fútbol profesional se están implementando ciertas adecuaciones al juego y al reglamento, por qué Tercera no las debería tomar? Tomando el ejemplo que nos generaba bastante risa de que Tercera es el colegio y la universidad del profesionalismo. Es como que el Ministerio de Educación cambiara el currículum de tal área y el colegio decidiera no aceptarlo y no implementarlo con su alumno. Entonces, es extraño. Ahí yo creo que hay un desajuste de visiones de ANFA y que se pisa un poco la cola. Si finalmente estamos jugando en tercera división el mismo fútbol que se juega en el profesionalismo, tenemos que adecuarnos también a los cambios de reglamento que desde la FIFA. Se manejan y se imponen. Sería también muy extraño que los últimos cambios que se hicieron el año pasado en el reglamento FIFA no se incorporaran. O sea, no vamos a exigir que en tercera división exista el VAR, pero sí las otras reglamentaciones en cuanto al balón toque al árbitro, la contrabarrera que se utiliza, qué sé yo. Hoy día hay otras modificaciones en función de la pandemia y también deberían ser aceptadas en tercera.
principalmente porque nos implican un mayor gasto en cuanto a lo que ya se nos ha solicitado a los clubes que podamos cumplir como protocolo sanitario, la sanitización de los espacios, de los balones, de los camarines, los cinco cambios, entendiendo que también hay otras realidades en cuanto a la salud bajo la cual nos desenvolvemos hoy día, los rendimientos tampoco van a ser los óptimos, por temas de contagio o de poder salvaguardar de mejor manera la salud de jugadores y cuerpos técnicos. Entonces, hay adecuaciones que hay que asumir también y que no son en función de lo que yo creo que se tiene que hacer, que de repente da un poco esa la impresión de lo que pasa en ANFA, lo digo con mucho respeto, que se tienen que hacer las cosas que ellos consideran que se tienen que hacer. Hay personas que han trabajado en protocolos y en reglamentos y que por algo lo han hecho. Entonces, poder ir adecuándolas también a nuestra realidad sin que eso implique grandes procesos de cambio, más allá de las adecuaciones necesarias, eso deberían hacer. Se deberían hacer y también es una obligación para nosotros como clubes trabajar en función de eso. Porque nosotros también tenemos que resguardar lo que pase en nuestro espacio más próximo, que son nuestros entrenamientos, que son nuestros partidos. Nosotros tenemos que estar siempre trabajando en función de entregarles lo mejor a nuestros jugadores. Y eso también tiene que ser una garantía para la asociación. Yo siempre lo he dicho, acá no se trata de que se adecúen protocolos a la realidad de los clubes, sino que los clubes adapten su realidad para el cumplimiento de protocolos. Y eso también tiene que funcionar para la asociación. No es que ANFA trabaje protocolos que ellos consideran que son los válidos para las categorías de tercera A y tercera B, sino que como ANFA hace la bajada de estos protocolos a la realidad que a ellos les toca administrar, que es muy distinto. Una cosa es adecuarse y otra cosa es modificar. Y ahí está como la gran trampa, el gran dilema. ¿Modificamos o adecuamos? Yo creo que hay que adecuar, en ningún caso modificar, porque estamos creando otra realidad que no está al modificar. Sí, adecuarnos a nuestra realidad y exigir en función de lo que podemos cumplir todos. Pero yo recuerdo haber escuchado esa entrevista cuando le hicieron la pregunta de los cambios. Fue casi que como una. Como, ¿cómo se le ocurre preguntar eso? Pero hay cosas que tenemos que irnos aperturando también, pues hay cosas que van a ir cambiando. Tanta rigidez no suma. Así me acuerdo también, le preguntaron después el tema de los cupos extranjeros, los cupos de la edad, y como que no habían respuestas certeras para eso tampoco. Entonces quizás hoy día tenemos que aperturarnos más también a modificar algunas cosas que han sido casi que por tozudez ley en ANFA durante estos últimos años. De hecho, profe, bueno, ahí resumiendo, se me venía un poquito a la mente. Si estuviera poeta, diría simplemente porque no quieren trabajar. Esa sería la excusa de poeta, pero Yo sabemos que no nadie. podría decir eso, no me atrevería No, tanto. poeta, yo sé que se lo hubiera dicho así tal cual, pero nosotros sabemos, bueno, hay temas obviamente que también se tienen que manejar. De hecho, yo tengo entendido, no sé si por ahí estaré equivocado, el tema de los cinco cambios no es incluso una norma FIFA estipulada, sino es una sugerencia. Y de hecho, en varias ligas, esa era sugerencia por el torneo pasado y ahora se volvió a implementar en los equipos. O sea, les acomodó bastante porque, Es de hecho, que hay equipos que dicen. Bueno, si no quiero hacer los cambios, no lo hago. Si el equipo anda bien, si es un tema más también por cuidar al jugador, por todo lo que pasó. De hecho, hay que recordar, Europa estuvo parado 3 meses y hubieron jugadores lesionados. Acá en Chile fueron más o menos 4 meses y tercera división va casi para los 6 meses. O sea, el riesgo de lesión y un campeonato que va a ser muy apresurado va a ser es mucho alto. más, va a ser mucho más alto. Entonces, como dice usted, todas las planificaciones que habían desde el principio de año y muchas cosas ya no se dan. O sea, aquí va a haber una planificación, uno se quiere adelantar, pero al no tener respuesta todavía no se puede trabajar en concreto eso. Entonces es bastante complejo. Claro, y ahí pasa con lo que tú te estás diciendo, que el mismo ejemplo que se decía cuando se hablaba de este tema del problema con los jugadores que pasaron de tercera a segunda, que de repente no se leen las bases en completo, yo creo que con el reglamento FIFA pasa un poco lo mismo. El reglamento FIFA, no sé cuántas personas hoy en día se lo han leído completo, y es efectivo que en el reglamento de FIFA no se plantea como obligación para todas las ligas un número establecido de cambios.
Está estipulado, claro, su, como tú bien dices, sus sugerencias, 3 cambios, 5 cambios, pero todo esto queda finalmente limitado para competencias no oficiales de FIFA, como son los campeonatos de cada país, que esto se pueda llegar a un acuerdo entre todos los clubes participantes. Entonces, si es que se tiene que tomar una decisión en ANFA, esto perfectamente podría ser sometido a votación en Consejo Presidente de la división, si se aceptan o no los 3 o los 5 cambios. Pero ahí son, claro, ciertas garantías que entrega FIFA, ciertas recomendaciones, pero que tampoco son obligaciones de cumplir solo de una misma manera. Hay opciones de poder cumplirlas. Entonces, siempre está abierta la posibilidad de discutir y a poder generar una mancomunión entre los clubes participantes. Entonces, efectivamente, como tú dices, son una recomendación y quizás eso es lo que hay que analizar y lo que hay que discutir hoy en día. En base a estas adecuaciones reglamentarias que propone FIFA, ¿cuáles se adecuan más a nuestra realidad? Y discutir desde ahí. Pero no cerrar la puerta desde un inicio diciendo, no, los 3 cambios. Porque así se ha jugado toda la vida y así se va a jugar para siempre. Porque ahí nos estaríamos quedando pegados en un fútbol muy de antaño, muy añejo y muy poco propositivo también. Entonces, efectivamente, como tú dices, está la posibilidad de analizarlo, conversarlo y considerarlo. Que yo creo que es un beneficio para todos. O sea, hoy día es muy probable que las lesiones durante el partido, esas como lesiones que son conocidas como de que se lesionó solo, que por correr un balón, por sobreexigirse, el jugador se le tire algún músculo, qué sé yo, que se puedan dar en mayor cantidad de lo que se han dado hasta hoy en día, y quizás podríamos sacar un tema estadístico y escribir un montón de documentos sobre eso. Entonces la posibilidad de poder tener más opciones de cambio también responde a la realidad bajo la cual van a llegar los jugadores a enfrentarse al deporte. No es como por una maña, no es por querer hacer jugar a una mayor cantidad de plantel, no, tiene que ver con responder de mejor manera a esta nueva realidad que nos vamos a enfrentar deportivamente. Y de hecho yo creo que acá el hecho también de abrirse ANFA a tomar esta iniciativa de generar propuestas y que sean votadas por el Consejo de Presidentes o crear un Consejo de Presidentes, sabemos que normalmente cuando hay medidas nuevas, ANFA da la información y tienen que acatar porque así son las reglas del juego y lo hemos dicho, o sea, cada equipo también sabe las bases hacia grandes rasgos cuando ingresa, que las reglas son así y si no les gusta lamentablemente no participan, pero también lo dijimos con don Gerardo, sabes que tendríamos que empezar quizá a tomar en cuenta si hay alguna propuesta de por qué no votarla, de ir conversando, pero también sabemos que esto ANFA, tercera división, se rige a lo que es ANFA Nacional, entonces es todo un tema que hay que reestructurar y varias cosas. Pero ya, bueno, se nos va acabando el tiempo para ir finalizando. Pedir disculpas si es que hemos tenido un poquito de inconvenientes con lo del internet. Alexis, para que me generes una pequeña cerrada en cuanto a la información, ¿qué habría para esta otra semana en ANFA? ¿Habría una reunión, algo donde, o solamente se sigue a la espera de la respuesta del MINSAL en este caso? Si es que está por ahí Alexis. No sé si está desfasado Alexis o está con bastantes problemas de internet. Pero bueno, para hacer el resumen y comentarle a la gente, hasta el 7 se habían entregado los últimos manuales de procedimiento al Ministerio del Deporte y a los MINSAL. Habían 10 días hábiles para que entregaran respuesta. Hasta la semana pasada, cuando hicimos el programa, no teníamos información concreta y hasta el día de, bueno, hasta esta semana, la única respuesta concreta fue que se estaba a la espera por comunicado oficial de ANFA, y que fue entregado con respuesta positiva por el Ministerio del Deporte. Ahora falta el Ministerio de Salud y MINSAL ver esto y si es factible que se juegue una tercera división A y una tercera división B. Tercera división B donde se bajaron casi la mitad de los equipos y una tercera división A donde solamente se bajaron 3 equipos y ya habrían especulaciones y un adelanto de trabajo en cuanto a grupos y todos estos temas. Para eso era para cerrarle a la gente que siempre nos pregunta. Por el momento no hay nada concreto, solamente esto es la información en concreta y bueno,
Profesor Pancho, ha sido un agrado tenerlo, de verdad. Por ahí vi comentarios que le sorprendía a la gente, incluso gente de Parral, que les gustó su forma de expresarse, que tenía las cosas muy claras y que iba a ser bueno verlo, iba a ser un buen, gran aporte, ya sea este año o el próximo en la competición. Así que un total agrado conversar con usted y tenerlo el día de hoy a toda disposición en el programa, profe. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Siempre es bueno tener esta opción de conversar un poquito más allá de lo que implica cada proyecto propio o lo que hace una cancha. De repente invitan mucho a conversar a programas como para saber de uno o de lo que está haciendo, pero en verdad lo que configura el deporte en general es lo que podemos contribuir entre todos. Así que entre más opciones de diálogo tengamos, más sumamos para todos lados. Así que bienvenida a la invitación para cuando quieran, agradecido también del espacio y siempre disponible si en algún momento cuando volvamos a entrenamientos quieren ir a ver alguno de nuestros entrenamientos, conocer a algunos de nuestros jugadores, al resto del cuerpo técnico, bienvenido también, ahí están todos con disponibilidad para hacerlo, además para que el jugador también se vaya acostumbrando a hablar, que de repente no les gusta mucho, pero hay que sacar el habla, si finalmente los que más saben, los que más experiencia suman en esto son los jugadores, así que ¿quién mejor que ellos para transmitir la realidad del fútbol de tercera división en Chile que quienes lo ejecutan? Así que muchas gracias nuevamente por la invitación y seguimos en contacto. Gracias, profe. Ha sido un agrado. Repetimos, le mandamos un gran saludo a toda la gente de Quinta Normal y en general a toda la gente de Tercera División. Agradecemos el estar con nosotros, el ver el programa, el compartir, el comentar, creer en la información que entregamos. No sé si Alexis está por ahí para despedirnos. Alexis, ¿estás por ahí? No, al parecer estaba con bastantes problemas de conexión. Así que bueno, despedir y agradecer a Alexis la entrevista del día de hoy. Para la gente de Puente Alto también mandarle saludos. Le mandamos saludos a Poeta, que lamentablemente tuvo unos problemas. Ahora sí, Alexis, rapidito para despedirnos. Creo que hoy día tuviste bastante problema, pero un agrado estar contigo el día de hoy. Sí, el internet ahí jugó una mala pasada, pero esperemos la próxima semana ya estar en el estudio, por favor. Eso va a solucionar todos los problemas. Así que ahí ya, bueno, lo comentabas, estamos ahí adelantando un poquito, quizás la próxima semana ya vamos a ir comentando y confirmando, quizás volvamos al estudio, como lo habíamos dicho en algún momento, así que vamos a ir entregando mayores noticias para que conozcan nuestra nueva casa. Y bueno, le mandamos saludos a toda la gente, a Fakir que estuvo ahí en la conducción por regalarnos siempre en este momento 2 minutitos de descuento y a toda la gente que sintonizó el programa el día de hoy. Los invitamos para el próximo miércoles a las 20 horas, un nuevo capítulo con un nuevo invitado y para saber más de la tercera división A y B. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y le mandamos un gran saludo a todos. Un abrazo y que sea gol. Chao, chao.